personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre de tous les pays du monde tout au long de ces prochains jours. Permettez-nous de renouveler les remerciements à toutes et à tous les invités pour leurs généreuses implications. Merci aussi à toutes les institutions, entreprises et personnes qui ont contribué à la diffusion de ce festival. Nous aimerions également exprimer au nom du directeur du festival, Gonzalo Vasquez, une profonde gratitude à tous les membres de l'équipe du festival qui se sont engagés pour faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Notre équipe peut être fière d'elle. Nous espérons enfin que ce festival répondra à toutes vos attentes. Nous l'avons fait avec tout le soin et tout l'amour possible. La littérature amplifie les significations et nous offre de nouvelles façons de vivre et de penser la vie. Bienvenue au festival Paris ne finit jamais. Querida audiencia, amigos y amigas, os presentamos el programa de París no se acaba nunca, un festival literario que, impulsado desde la capital francesa, tiene como objetivo prioritario difundir la literatura hispanoamericana en el territorio francés y de vuelta en España y Latinoamérica, tomando París como epicentro. El festival estaba inicialmente concebido de manera presencial en París, pero el contexto sanitario nos ha llevado a hacerlo totalmente a través de la red. Las intervenciones serán emitidas en sus lenguas originales y, superado este streaming, estarán disponibles subtítulos en francés y español. Ante todo, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos siguen estos días llegadas de todo el mundo. Gracias una vez más a todos los invitados e invitadas por su generosa implicación. Gracias también a todas las instituciones, empresas y personas que han contribuido con la difusión de este festival. En particular, me gustaría expresar en nombre del director Gonzalo Vázquez un profundo agradecimiento a todos los miembros del equipo del festival y su entregado compromiso por hacer de él lo que hoy es. Pueden sentirse orgullosos de sí mismos. Esperamos, finalmente, que este festival cumpla con todas vuestras expectativas. Ha sido puesto en marcha con todo el cuidado y amor posibles. La literatura amplifica los significados y nos ofrece nuevas formas de vivir y pensar la vida. Bienvenidos, bienvenidas al Festival París no se acaba nunca. ¿Cómo eludir en París esa torre que es además un faro? Su luz es capaz de orientarnos, como lo hace el fulgor de la poesía. La charla y lectura de poemas a la que asistiremos a continuación estará de hecho moderada por otro poeta, el gallego Isaac Shubin, a la vez profesor en la Universidad Inglesa de Sheffield y traductor literario de referencia del euskera al gallego. No vamos a ocultar nuestra debilidad por ellos, son dos torres faro de las literaturas nacionales de las que provienen la chilena y la vasca. Dos poetas que han conocido tiempos bien hostiles para sus líricas y que han respondido con ternura, con brutal coraje, con cruda honestidad, con inocencia, con belleza. Hemos titulado Ver lo invisible al diálogo y lectura poética entre Bernardo Achaga y Raúl Zurita. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es Paris ne finit jamais. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, las ineludibles torres faro de la poesía. Recordad que esta sesión se emite en multiplataforma, Facebook, Twitter, Instagram y a través de la página web del festival donde podréis encontrar y asistir a todas las sesiones. París no acaba nunca, París es da inoiz bukatzen. Las ineludibles torres faro de la poesía. Decir que los autores que me acompañan no necesitan presentación es un poco un lugar común, pero hay ciertas situaciones, como en las que me encuentro, en las que no se puede hacer otra cosa que no sea acceder a la realidad. Estoy acompañado de dos torres faro y hasta hace unas horas en que se me ocurrió el motivo de la razón de mi presencia, no sabía muy bien qué hacía yo, qué haría yo a vuestro lado. Y me siento satisfecho con el descubrimiento. Quizás fui escogido porque nací en A Coruña, al pie del mismo faro, del faro más antiguo del mundo en funcionamiento, la Torre de Hércules. O mejor incluso, la Torre de Breogán, el Farum Brigantium, desde el cual el héroe vio la isla Esmeralda, Irlanda, reflejada en un espejo, y se lanzó a su conquista. Y este impulso quizás es similar al que sentisteis vosotros, torres faro, que me acompañáis. Y me gustaría hablar sobre todo esto con vosotros. Raúl Zurita estudió ingeniería en Valparaíso y un día en que se dirigía a desayunar a la universidad fue detenido.
Todos conocemos las fechas y los lugares de la ignominia. Conocemos la herida y percibimos la belleza en la obra que nace de la lucha por devolver esa herida. Conocemos de sobra los títulos, los premios y los reconocimientos internacionales. Doctor honoris causa, Premio Nacional de Literatura, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Premio José Donoso. Y, por supuesto, escuchó la llamada de su pueblo cuando fue requerido trabajar, por ejemplo, como agregado cultural en Roma. Su última obra, dada a la imprenta, es la que se titula Vida Nueva, versión final. Pero creo que a todos los que estamos compartiendo este momento nos gustaría mirar, aunque fuese durante unos segundos, a través del tiempo, para verlo al lado de su abuela Josefina y comprobar cómo las historias del conde ugolino iban depositando una simiente destinada a trascender. Bernardo Achaga estudió económicas en Bilbao y podemos decir sin dudar que conoce también el tacto de la violencia a su alrededor. Achaga es uno de los máximos exponentes de la literatura vasca y su nombre aparece en cualquier campo de la literatura al que nos aproximemos. Novela, relato, poesía, literatura infantil y juvenil. Premio de poesía de la ciudad de Irún. Premio de la crítica española. Premio Nacional de las Letras Españolas. También acude a la llamada de su Euskaliría y es miembro de la Euskaltzaindia. Su último trabajo publicado es Etxeak eta Hilobiak, Casas y Cementerios. Su madre, Izaskun, recitaba monólogos en vasco en los interludios de las representaciones teatrales. A él nos gustaría observarlo el día en que, con 15 años, más o menos, 14-15 años, decidió escribir en la lengua del pueblo el relato El Iceberg y comprobar después su pulso al escuchar «Es muy importante que sigas escribiendo en vasco». Muchas gracias por estar aquí. Raúl, es un placer compartir este momento contigo y ojalá mis ojos vean alguna vez Valparaíso. Muchas gracias. Bernardo, zure hizkuntza, euskaldunen hizkuntza, nire etxea da. Orduan, plazer handia da zurekin hitz egitea berriro. Bueno, mila esker. Horregatik. La primera idea que os ofrezco es esto que os comentaba, ¿no? A raíz de la leyenda de ese héroe que ve Irlanda en un espejo y en vez de quedarse en casa, se lanza a conquistarlo, ¿no? Entonces, quería preguntaros quizás cuándo fue ese momento en que el instinto por escribir se transforma en una vocación, en una dedicación consciente. Cuando sabéis de alguna forma que la literatura será parte de vuestra vida, o que cuando menos queréis poner todo lo necesario para que eso sea así. Bueno, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? Bueno, mi respuesta tiene una ventaja, va a ser muy breve y creo que cierta, ¿no? Con mucha verdad. Yo realmente no buscaba la luz, es decir, no iba hacia un lugar concreto. Me gustaba escribir, me gustaba mucho leer, pero no iba a un lugar concreto, no pensaba en ser escritor. Pero, ahí está la segunda parte, estaba la oscuridad que empujaba, ¿no? Es decir, no iba hacia la luz, pero la oscuridad me empujaba. Y para mí la oscuridad, aparte de la situación política y demás, que efectivamente era muy oscura, más que oscura, violenta, la oscuridad era personal, en el sentido de que me veía trabajando en un banco todos los días y lo odiaba profundamente hasta... Y además me sentía obligado, es decir, estaba un poco preso por una razón también familiar y política, era que mis dos hermanos estaban los dos en la cárcel, de forma que en casa, por decirlo así, alguien tenía que trabajar, alguien tenía que hacer algo normal. Bueno, en cuanto uno de los dos hermanos salió de la cárcel, yo dejé el banco. Y entonces, a partir de ese momento,
claro, al día siguiente dije, bueno, ¿y qué hago yo para sobrevivir? Bueno, pensé, bueno, voy a empezar a escribir cuentos infantiles. Y así fue como yo empecé. Es decir, que profesionalmente, a partir de la oscuridad aquella que me empujaba, yo no puedo soportar una vida que no me guste. Tengo ese defecto, si quieres. Hay gente que se acomoda. Yo no puedo vivir de una forma que me disguste. Y así fue. Bueno, por eso empecé a escribir. Qué bello. Lo mío no es tan distinto, porque yo estudié ingeniería, de hecho. Nunca tuve nada que ver con letras. Y cuando estaba en el liceo, en el colegio, me gustaba escribir, pero me gustaba, sentí un placer en hacerlo. Después, cuando estuve en la universidad, en las carreras de ingeniería suele suceder algo. Suele suceder que hay un grupo siempre que está muy disconforme con lo que está estudiando. Lo está haciendo por obligación, porque está aburrido, ¿me entiendes? Entonces se vuelcan a hacer la cosa humanista con mucha fuerza. Yo conocí uno de esos grupos. Pero nunca le digo más en mi vida que cuando estuve en esa universidad, mientras estudié ingeniería. Pero ahí ya se está poco a poco transformando casi en una pasión esto de leer y escribir. Pero cuando vino el golpe de Estado en Chile, el golpe de Pinochet, y después me di cuenta que yo estaba escribiendo por desesperación. Y era desesperado el asunto, porque no podía hacer. Lo único que yo quería era conseguir un trabajo, precisamente. Porque siempre se habla de las dictaduras y todas estas cosas. Se habla de la violencia, el miedo, el pavor, pero no se habla de la pobreza. Entonces, lo entiendo también lo que decía Bernardo, porque yo lo único que necesitaba, no quería escribir para nada, y mientras menos me conseguiese ese trabajo, yo habría sido cualquier cosa, habría sido en su momento traficante, lo que me hubieran puesto lo habría hecho. Entonces, pero como no me conseguía nada, escribía hasta que de repente me vi que eso es lo que estaba haciendo. Entonces nunca he creído que sea un tipo como así, pero qué bonito, qué romántico, tú dejaste la ingeniería por ese escritor. No, si yo no quería dejar la ingeniería, solo fueron las circunstancias. Yo me recuerdo que me encontré una vez con un poeta que ya no existe, que me dijo, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo lo único que quiero es conseguir un trabajo, le dije, estoy desesperado, porque la vida se me había adelantado, tenía familia, tenía hijos, estaba separado, era todo pésimo. Entonces él me dijo lo siguiente, una frase que nunca voy a olvidar. Me dijo, trabajar, un poeta trabajar, me dijo, una mirada de escándalo, ¿te fijas? Hay que ser pobre, hay que ser solitario. Y dije, sí que hay muchas cosas por no hacer nunca un poeta, porque precisamente esta dureza de la vida, ¿te fijas? O sea, hacer cosas que tú no puedes hacer, que no quieres hacer, y las haces, y en un momento las tienes que hacer. Entonces, cuando tú trabajabas en el banco, esa desesperación, yo trabajaba vendiendo máquinas de contabilidad. Entonces era un periodo muy duro. Entonces había un tipo que se me ponía al lado y me decía, me tinca que tú eres rojo. Y yo tenía que quedarme callado, te fijas todas esas cosas. Entonces, eso, para mí fue así. Claro, hasta mi abuela tiene una serie de detalles, porque mi abuela era una italiana inmigrante que llegó a Chile, que nunca se acostumbró, que no aprendió nunca a hablar castellano. Que la forma que tenía ella de salvar su nostalgia, creo, era hablarnos a mí y a mi hermana, pues, el cuento de la Divina Comedia, que nos contaba el infierno, de los cuales seríamos aterrorizados porque lo contaba como cuento. Y no era que quisiera culturizarnos, por así decirlo. Entonces, después me di cuenta de la forma en que ella tenía de hablar consigo misma, a través de nosotros. Muy bien, la verdad es que eso es un aspecto, el bilingüismo, que también os conecta por diferentes razones, ¿no? A Raúl, por esto que comenta, ¿no? Este aspecto personal de la historia de su familia, de la abuela italiana, y Bernardo Achaga por la situación sociolingüística del País Vasco. Está relacionado también con algo que habéis comentado, ¿no? Que primero uno es lector, ¿no? Uno bien se, como decía Joseba Sarmiento, el poeta vasco, yo bien me conformaría con ser lector, ¿no? Pero hay cosas que si no las digo yo no las va a contar nadie porque las he visto yo, ¿no? Entonces, esta relación con otra lengua, o eso que Eliot decía, el estudio de la poesía de otro pueblo es particularmente instructivo, pues también, ¿cuál es vuestra relación con esa otra lengua
o con otras lenguas, otras culturas de las que os habéis alimentado? Bernardo. Bueno, yo no es una confesión, no quisiera añadir énfasis a lo que en mi vida real ha tenido mucha importancia, pero el hecho de haber nacido hablando, bueno, no, después, los dos años, no, el hecho de haber tenido en casa y haberme formado en una lengua como la vasca, una lengua, se dice minoritaria, pero eso es decir muy poco, una lengua marginada, una lengua despreciada, una lengua que cualquier clasista que pasaba por allí podía insultar. Bueno, eso ha marcado mi vida, no solamente mi vida de escritor, desde luego, pero también mi vida, en fin, en general, ¿no? No sabría resumir qué importancia ha tenido para mí la lengua. Lo que sí sé es que, es decir, es como si uno en la vida, voy a hacer una, en fin, una reflexión muy simple, ¿no? Es como si una persona nace con una característica fuerte, muy, en fin, incluso nace ciego, por ejemplo. Bueno, esa marca, esa le va a influir toda la vida, y toda su vida va a girar en torno a la ceguera, o al menos una gran parte de su vida en torno a la ceguera. Hablo de la ceguera porque, bueno, no solamente por los cuadros de Castelao, de los ciegos, que me gustan tanto, sino también porque tenía mucha relación con ciegos, ¿no? Y sé lo que es la ceguera para las personas, ¿no? Como, bueno, quiero decir, un fenómeno, una circunstancia realmente radical. De todas formas, que si hablara yo de la lengua, es que te diría, es que bueno, tengo que contarte mi vida paso a paso, porque toda mi vida ha estado relacionada con la lengua y casi todas las reflexiones que se han cruzado con las reflexiones sobre la lengua. Pero no es porque sean dos lenguas, sino sencillamente porque una de ellas ocupa un lugar marginal, ocupa un lugar de eso, como digo, ¿no? Que todo clasista, por ejemplo, el hecho de odiar yo tanto como odio a los clasistas tiene mucho que ver con la lengua, porque yo sé que ha sido siempre la piedra que han lanzado contra mí, ¿no? O contra los que formamos parte de una minoría, ¿no? Bueno, no podría hablar mucho, pero quizá no añadiría nada de valor. Solamente diré que ha sido para mí como, bueno, voy a decirlo, ¿os acordáis de aquel cuento? No me acuerdo si era de Marcelo Schwab o de quién, del condotiero que llevaba una marca, que era una cicatriz que le cruzaba toda la cara, todo el rostro, ¿no? Yo, eso es dramático. La lengua no siempre es una cicatriz, no siempre es algo dramático, pero es tan importante como una cicatriz que le cruza a uno el rostro. Así es. Una relación con el italiano que no sé qué escuché primero, si fue el italiano, el genovés o el castellano. El genovés, posiblemente. Tiene que ver con un sonido, tiene que ver con cuando yo volví, cuando yo empecé a escribir, tuve como la imagen que era mi abuela contándome sus cuentos. Entonces, es como el italiano, como si fuese una lengua de mi afecto, porque es una señora que yo quise tanto. Mi madre se había quedado viuda, entonces solamente tenía a esta abuela que nos acompañaba todo el día. Mi madre salía a trabajar, y a veces llegaba temprano, era porque la habían echado, porque era socialista, la habían echado porque había participado de una abuela, que mi abuela era una fascista impresionante, pero tenía esa fuerza, o sea, esa fuerza que he aprendido a respetar en algunos sentidos, que cuando dicen mi fe es una torre que no tiembla, te fijas, cuando yo me tiraba, me empecé a ser la fuerza del comunista, eso fue algo que no me perdonó nunca. Pero volviendo a la lengua, yo creo en un monolingüismo feroz, yo he padecido la lengua, no es que la haya disfrutado, la he padecido también. Entiendo también esto de estar y no entender nada, de nada. Entonces, creo que el castellano ha sido, por necesidad, mi pasión, mi pasión en el sentido de que no tengo otra. Entonces, como no tengo otra,
a esa tengo que buscarle todos los ángulos, todos los matices que pueda tener dentro de mis humildes capacidades. Pero al no tener otra, esa lengua se transforma en tu verdugo al mismo tiempo que en tu pasión. No hay otra, no existe otra. Hablo muy mal inglés, hablo muy mal francés, ¿te fijas? Entonces esa es. Y tras de ese tendrá que pasar todo para mí. Es un poco eso. Entonces la lengua, la relación con el castellano como mi lengua, es también una relación, porque a veces uno tiene la sensación, ¿por qué uno escribe algo y no escribe otra cosa? Yo siempre he creído que como al escribir se juntan como dos voluntades. Uno, lo que el poeta o el escritor quiere decir usando la lengua, y otra voluntad es lo que la lengua quiere decir usando el poeta. Como la memoria, esa lengua, quiere hablar y te ocupa y te habla. Entonces, y es una lucha como feroz. Lo que tú quieres decir, la lengua quiere decir a través tuyo. Porque, entonces, cuando nosotros hablamos una lengua, también en Hispanoamérica es una lengua adaptada, es una lengua de una fecha, que tiene una fecha, se impuso en tales y tales condiciones, en tal año, en tales años, todo. Entonces también es una lengua que para mí guarda en cada una de sus partículas, en cada una de sus sílabas, en la coma, en el punto, en la sílaba, guarda las condiciones en que esa lengua se impuso. Creo que el gran acontecimiento no fue ni siquiera el cristianismo, el gran acontecimiento fue la imposición del castellano sobre América. Isaac, no, es que quisiera añadir algo. Añade, sí, sí. Porque no sé por qué ha surgido primero una imagen dramática, la de la ceguera, luego la de la cicatriz. Y entonces yo debo añadir que también la lengua, aparte de esa marca, ¿no? Y bueno, y de todo lo dramático que a veces pudo ser, también ha sido para mí siempre, en el sentido estricto de la palabra, una casa. Ha sido una casa. Yo he entendido muy fácilmente cuando se dice que uno habita en una lengua. Bueno, yo eso lo he sentido, incluso físicamente, o sea, hay algo, incluso geográficamente, o sea, yo, no sé, es una casa, un paisaje, y la lengua para mí ha sido realmente un paisaje y una casa, o sea, que también ha servido de defensa, ¿no? Si uno mira en un diccionario qué es la casa, una de las características de la casa dice, defiende a los humanos del ataque de las fieras salvajes. Entonces, bueno, yo creo que también para mí la lengua sí ha sido en cierto modo un babés, se dice en euskera, ¿sabes? Bueno, sabes, babés, babesa, ¿no? Sí, un refugio. Un albergue, sí, una protección. Un entorno grato. Sí, la verdad es que lo que comentáis, quizás un poco desde diferentes ópticas, me recuerda algo que Carlos Álvarez comentó en una sesión anterior. En el sentido de concebir la novela, en su caso, como algo que gira en torno más al lenguaje que al argumento o la trama de la novela, ¿no? Quizás si hablamos desde la perspectiva de la poesía, sea más fácil comprender eso, ¿no? Que está el lenguaje, tiene más importancia el lenguaje, la lengua, que la anécdota o que lo que se quiere contar quizás en el poema. Siempre lo que creo es que es una sola cosa. La lengua y lo que se quiere contar y lo que no se quiere contar y lo que se quiere callar, todo es una... No, es muy difícil separar la anécdota de la lengua y la lengua de la anécdota. Uh-huh. Porque hablamos lenguas concretas también, lenguas que nombran cosas. Entonces, ahora, a mí me gusta mucho la definición de Bernardo de la casa, ¿no? Pero también es una casa que de pronto tú quieres romper, ¿te fijas? Con la que choca. Está ciego y choca porque no puede avanzar más. Entonces muchas veces al escribir yo he sentido la sensación de que no puedo más, ¿entiendes? Que no puedo romper más, que no puedo llegar más allá, y eso es desesperante. Entonces yo no creo, nunca he creído en la autocensura, por ejemplo. Yo creo en la censura, por supuesto la censura es algo feroz, pero creo que lo que se llama la autocensura son tus propias limitaciones. Cuando ves que hay algo más y no puedes, no, está allí y no logra llegar. Entonces la lengua es un refugio, pero también es un terreno para mí muy dinamitado, muy peligroso. Entonces el intento por también por dar la vuelta, por romperla,
Y cómo yo entiendo que cuando uno escucha esa lengua, el habla, el otro sonido, el aymara, el quechua, el mapuzungu, las lenguas como vernáculas, por así decirlo, eso también se va impregnando en esas condiciones, en las condiciones que yo he vivido. Es una casa desde cuando... Yo tengo la sensación que de repente me gustaría romper también. Bueno, yo creo que efectivamente en la novela puede darse, ¿no?, esa disociación entre anécdota y lenguaje. Y de hecho yo creo es que en este encierro, además, hacía muchísimos años que no leía novelas de misterio ni policíacas y pensé, voy a dar una vuelta por ese género, a ver qué tal va. Entonces, ¿hay qué observas? Bueno, efectivamente ahí va el esquema, ¿no? O sea, sería la anécdota y luego eso más o menos se rellena y tal, ¿no? Me parece que eso ocurre en la novela un poco de género, ¿no? Y además por eso son todas casi iguales, o sea, es decir, que es como ir por autopistas que son todas más o menos parecidas, ¿no? Como aeropuertos, que también se parecen todos un poco, ¿no? La novela, digamos ya de autor, la novela que, bueno, al menos yo procuro escribir, que es, yo no parto de una anécdota, no, yo empiezo a escribir y entonces voy observando a ver qué aparece, ¿no? De poco, pienso a veces como lo hacen los pintores, ¿no? Que los ves pintar y de pronto dan un paso atrás y miran al cuadro y vuelven a él, yo así lo hago, entonces no creo que haya diferencia entre anécdota y el lenguaje, ¿no? En la mayoría de las novelas de autor. En cuanto, claro, lo que ha comentado Raúl es interesante, o sea, que sea, por una parte, tu casa, ese lenguaje, incluso el poema, sea tu casa, y que al mismo tiempo sea algo extraño, ¿no? O sea, que de repente tengas una, o sientas una extrañeza de estar ahí, ¿no? Y solamente quiero recordar, igual a lo mejor lo habéis leído, escribió sus memorias hace poco Antonio Gamoneda. Y entonces Antonio Gamoneda, el poeta, claro, él cuenta su afán de aprender a leer a partir de un libro que había escrito su padre, un libro de poemas, y no lo podía entender porque aún no sabía leer. Entonces, en ese esfuerzo de alcanzar algo que era suyo, era de su padre, que era un lenguaje que él hablaba, y sin embargo no acabar, porque era muy niño todavía y todavía no sabía leer bien, de entenderlo, yo creo que esa sensación de familiaridad y extrañeza va siempre con la poesía. Y puedo, y acabo, en mi caso lo tengo, hemos hablado antes, Isaac, de la influencia de la iglesia como edificio y como, bueno, yo lo asocio al latín. A mí lo que me dio un poco la sensación, cuando la sensación que yo tenía cuando yo escuchaba el latín era, hay otros mundos, era familiar y al mismo tiempo extraño. Y ahí es donde yo creo, ahí sitúo yo el germen de lo poético, sinceramente. Ajá. Bueno, no sé si lo digo bien. Sí, habéis comentado algo que quizás podría parecer contradictorio, pero entiendo que tiene sentido. O sea, por un lado está la lucha por los significados de las palabras también, sobre todo en la actualidad, y al mismo tiempo la búsqueda por aprovechar hasta el máximo posible todas las posibilidades de la lengua, incluso aprovecharse algo de fuera o innovar. Sobre este aspecto de innovar o de robar algo de otras lenguas, ¿os habéis encontrado en esta situación alguna vez? Quizás por el italiano o por otras lenguas, tú, Bernardo, aparte del español o del francés. ¿O qué medios tenéis para ir incorporando cosas ajenas o qué métodos para aprovechar hasta el máximo las propiedades de la lengua os gusta utilizar o os sentís cómodos? Sí, ahora pensando, repensando en la pregunta, igual es más fácil de comprender. El guitarrista de Rage Against the Machine dijo que son mis ideas y mi inspiración las que realmente crean el arte, más allá de mis habilidades técnicas. Entonces, no sé si es cierto, ¿qué pensáis? Pero quiero hablar de las habilidades técnicas, ¿no? Que en nuestro caso sería
en vuestro caso como poeta sería la lengua. ¿Cuál es vuestra consciencia de vuestras habilidades técnicas cuando intentáis darle siempre una vuelta de tuerca más a la lengua, ¿no? A vuestro código? ¿Dónde buscáis nuevos recursos y cómo vivís este hecho de la conciencia de las habilidades técnicas con la lengua? A ver, yo lo veo así, voy a hacer una analogía a propósito de lo que tú decías. Yo creo que un concertista en piano tiene que saber tocar piano, ¿no? Sabe tocar piano. Pero si sabe solamente tocar piano, no sabe nada. Incluso es en la base, ¿no? Pero solamente con saber tocar las notas del piano, hay unos que se llaman Rao, otros que se llaman Rubinstein, y otros que no. Entonces, no puedo hacer la diferencia, ¿te explico? Porque la técnica, me siento muy interpretado por lo que acaba de decir, quien tú decías. La técnica es una construcción contigo, con todo, ¿te explico? Entonces, es una sola cosa de nuevo, ¿te explico? O sea, yo no puedo saber qué es lo técnico, qué es lo no técnico, ¿no? Porque el poema es un gran artificio también, eso también es un gran artificio. Es un artificio increíble, pero es un artificio. Entonces, para mí, yo pensaba, me acordaba del libro Gamonea, que los dos tomos, eso, esas memorias que me fascinan. Yo tengo la sensación de que el libro que más me ha influenciado en mi vida es uno que no podré leer jamás. Mucho más que todos los libros que leí. Es El Finnegan's Wake de James Joyce. Donde mezcla lengua, sonido, sueño, todo, ¿te fijas? Entonces, esa experiencia del lenguaje, el lenguaje que no es contar sueños, el lenguaje de la noche, eso duerme vela, cuando tú te despiertas, y en ese despertar se te vienen millones de cosas encima, ¿te fijas? Y al mismo tiempo, ese final del Ulises, James Joyce, donde es como la noche, sí, sí quiero, sí. Entonces, es como una cosa casi carnal, ¿eh? En el sentido de que técnica y expresión para mí son lo mismo, ¿te fijas? Y cada texto tiene que inventarse o crearse su propia técnica, tiene que crear su propia habilidad. O fracasar, ¿te fijas? Y el fracaso es algo muy noble, ¿no? O fracasar en ello. Y ojalá que ese fracaso no te duela, y no te sientas porque no te resultó lo que estabas haciendo en ese minuto, porque no resulta, te rompe la cabeza y no resulta. Ojalá que eso no te haga sentir, como decía Baudelaire, el peor de los hombres, peor incluso que aquellos que desprecio. Cuando no le sale un poema, en una parte dice esa frase: cuando no me sale, me siento morir, ¿me entiendes? Ojalá que los tomemos con más ligereza, pero para mí es un poco eso. Es esa lucha, te diga, casi agónica, con una lengua, y que en esa lucha agónica tú tienes que crear las herramientas, tienes que crear la técnica y todo. Ahora, de nuevo vuelvo a la analogía del piano. Tienes que tocar el piano. O sea, tocar el piano. Si quieres tocar la negra, no puedes tocar la blanca que le quedó al lado, ¿te fijas? O sea, es... Bien, el tema es realmente difícil, ¿no? Yo, lo primero que querría decir es que, bueno, quiero decir, ¿cómo aprendimos a escribir? No escribir en general, sino a escribir, digamos, materialmente, con la pluma en la escuela. Pues a partir de la caligrafía, imitando la A. ¿Cómo se hace la A? Con un círculo y un rabo y esto y lo otro, ¿no? Entonces, uno primero, la caligrafía, cuando uno ve sus escritos en los cuadernos escolares, primero es una letra cualquiera, es una letra que se parece a aquella que estaba en los libros de enseñanza. Y poco a poco esa letra se va haciendo personal, de forma que al cabo de un tiempo, no solamente es que sea personal de uno como, digamos, una personalidad única, no, es que es personal y al mismo tiempo circunstancial, es decir, dependiendo de la edad que tengas, dependiendo del humor que tengas, dependiendo de muchas circunstancias, resulta que esa letra se va haciendo tuya en el sentido que te representa. Eso es lo que quiero decir. Y a mí la poesía me ha parecido un poco lo mismo. Yo he ido, en vez de cuadernos de caligrafía, pues libros de poemas, y he leído a Bertolt Brecht, y luego he leído a Dylan Thomas, y luego he leído
a Gabriel Aresti, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Poeta en euskera. Y digamos que para mí esos han sido los cuadernos de caligrafía. Yo he ido, digamos, imitándolos y luego, en un segundo momento, en un tercer momento, todo eso se va, digamos, mezclando con mi propia vida, con mi propia personalidad y, en cierto modo, me representa. Y ese proceso yo creo que dura muchos años, ¿no? Entonces, llega uno hasta el día en que se reconoce en lo que escribe. Bueno, acabo. A partir de ahí, el gran problema es que el lenguaje que uno utiliza no lo tiene en propiedad privada, sino que, como dijo Montaigne, es la lengua del mercado, la utiliza todo el mundo. Y no solamente lo utilizan las vendedoras de lechugas, sino lo utilizan también los comerciales de las grandes corporaciones. Entonces resulta que el lenguaje tiene muy malos usos y que uno debe, a la hora de escribir y representarse, pues escapar de esos malos usos. No sé si lo digo bien. Un apunte puedo hacer sobre las lecturas que dices en otro, sí, sí. En otras lenguas. Por ejemplo, Bertolt Brecht, poeta que admiro y poeta que he recibido una gran influencia de él. Yo me preguntaba cómo era posible que Bertolt Brecht hiciera esos poemas en esa época, comparando con los poemas que se hacían en español, que eran mucho más retóricos, más enfáticos. Entonces, un día leí cuando se habían hecho las primeras traducciones de los poemas chinos, de Li Bai y compañía, de cuando se habían hecho las primeras traducciones al alemán. Y pensé, Bertolt Brecht leyó. No tengo ningún dato biográfico ni enciclopédico, pero solamente confrontando las fechas y viendo cómo escribió luego Bertolt Brecht y lo extraordinariamente raro que resultaba en España leerlo, en fin, con los poetas que te rodeaban, yo pensé que es que Bertolt Brecht leyó los poemas, los poetas chinos y adaptó esa forma de escribir de los poetas chinos a su propia poesía, ¿no? O sea que las lecturas son decisivas, no solamente a la hora de aprender, sino además a la hora de encontrarte a través de los demás, ¿no? O sea, te encuentras a través de los demás. Bueno, voy a explicarlo mejor, pero No, está muy bien. Después podremos comentar algo sobre el tema de la evolución poética, ¿no? Y qué factores influyen, aparte de otras lecturas, ¿no? Pero quería, si ya hemos hablado de, digamos, que la lengua, perdonad que cite tanto, parezco un diccionario de autoridades, pero soy muy pequeño y tengo que subirme sobre alguien. David Lynch, el director de cine, suele comentar la necesidad que tiene el creador de encontrar momentos para sí mismo y para soñar despierto. Quería preguntaros si son estos momentos en los que encontráis más inspiración para crear el poema, ¿no? Para que surja quizás el motivo del poema, o son otras situaciones, o hay más reflexión sobre algo de lo que queréis hablar, sobre lo que habéis pensado. ¿Hasta qué punto es importante ese soñar despierto? O tener un momento. Es decir, la inspiración, quizá, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Lynch. Estoy totalmente de acuerdo. Hubo una época en que decía tonterías y decía, por ejemplo, ahora también digo tonterías, pero bueno, distintas. Y las tonterías que decía hace años era que, yo de 11 a 1 de la mañana ya no estoy dispuesto a salir con nadie porque es la hora en que me visita la musa. Y era una sensación que yo tenía, o sea que hay una tranquilidad después de todo un día en que no te había ocurrido nada especial, seguías vivo, más o menos la familia estaba en orden, había una cierta tranquilidad, había viento, había. Entonces yo en ese. Eso es cuando hacías casi siempre los primeros bocetos de los poemas que iba a escribir, ¿no? Y
Luego hay que trabajarlo, y sí, pero lo que, el germen que he dicho está para mí directamente lo relaciono con la inspiración, lo creo firmemente. Raúl. Claro, es que hay tantas formas, me imagino, ¿no? Para mí la inspiración es una palabra rara, es una palabra extraña, porque no es que tenga momentos, sino que más bien una disposición. Lo que pasa es que yo no he trabajado con tanto el poema individual, sino más bien una cierta idea, una cierta totalidad, por así decirlo. Uh-huh. El cual, cómo van esos poemas, cómo se ubican uno al lado del otro, es tan importante como el poema mismo. Y al mismo tiempo, el sueño, que si tú donde pongas el dedo, eso funciona, ¿te fijas? O sea, cuando tú pones el dedo, ese juego es surrealista, y que así sea emocionante. Pero al mismo tiempo, es una idea de la arquitectura para mí. Entonces, es más, como te digo, una yo creo que he tenido muy pocas ideas en mi vida. Yo no he tenido más de dos ideas. Pero esas, porque son pocas, las he tratado de explotar al máximo. Pero porque son muy poquitas, ¿me entiendes? Dos y media ideas. Y en eso me he pasado la vida, alrededor de 2 o 3 días más. Muy bien. Probablemente uno tiene que tener efectivamente una disposición o tiene que estar un poco a la espera, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? Yo puedo contar algo que me ocurrió de verdad. Y quizá fue la primera vez en mi vida que sentí esa presencia de la musa, ¿no? No quiero parecer demasiado metafísico, ¿eh? Pero bueno, es una forma de hablar. Bien, yo rápidamente, yo había escrito un libro titulado Etiopía, como sabes, y había de una manera, estaba escribiendo ese libro y esos poemas de una manera, pero yo veía, notaba que ya se había convertido, no sé, en una especie de máquina de hacer poemas, me había convertido en una especie de máquina de hacer poemas y no me resultaba nada satisfactorio. Entonces dejé de escribir poemas. Bueno, pasó un tiempo y en una librería vi un libro que estaba en una estantería. Era de la editorial Bosch. Era un libro que luego lo vi de Cecil B. Boura. Y era poesía, creo, y canto africano. Pero yo lo vi, cogí ese libro, lo abrí, vi uno de los poemas africanos, bueno, a partir de ahí cambió completamente mi forma de escribir poemas. Empecé a escribir de otra manera. Por ejemplo, empecé a escribir, pues como igual leo luego un poema, pues con, ¿cómo se dice ahora? Leloa, ¿cómo se dice en castellano? Leloa. Canta bate en Leloa. ¿Locos? ¿Locos? Lo que se repite. Bueno, es igual. Estribillo. Repite en un poema, en una canción. Estribillo. Ah, sí. Leloa. Pues eso es. A partir de ahí, por ejemplo, empecé a escribir cosas, poemas con estribillos y tal. O sea que, por ejemplo, yo creo que fue la musa la que me llevó a esa librería y me indicó ese libro de Boura y a partir de ahí, pues al menos tuve otra oportunidad. Bueno. Bien. Algo de lo que tenemos que hablar y de lo que los dos habéis hablado en otros momentos. Igual os lo presento de una forma muy amplia y vosotros entonces podéis canalizarlo o explicarlo más como os apetezca. Sobre el tabú, la herida del pasado que gestionar, ya sea una herida personal o una herida de la comunidad. Los fantasmas que llevamos dentro, cómo a veces, dependiendo de cómo los gestionemos, puede salir algo bello como creadores o puede ser algo que nos consume como personas, y el compromiso con la sociedad, con la lengua. ¿Cómo veis estas ideas en vuestra obra, reflejadas en vuestra obra? Bueno, yo creo que
el hecho de que a mí me pilla un golpe de Estado a los 22 años. Tuvo algunas cosas. Y una de esas cosas era que los militares llegaron con su lenguaje militar. Entonces todo era la patria, todo era el típico lenguaje militar, cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Entonces me pregunté, en un momento fue tremendo eso, porque es como si a ti te roban un abrigo, que nunca te ha importado. De repente el que te lo roba empieza a hacerse por delante de tu ventana. Bueno, resulta que esta canción nacional también es mía. Esa fue la... Esas cordilleras también son mías. Entonces, ¿cuál son? Fue una lucha feroz por los significados, no por los significantes, por los significados. O sea, ¿cuáles eran los significados? Los que habían a partir de Alonso Ercilla, había construido Pablo Neruda, Pablo de Roca, Nicanor Parra, Violeta Parra, Víctor Jara, que había construido la poesía chilena, fueron los significados que nos quería imponer el fascismo, ¿me entiendes? Entonces fue una lucha casi agónica. Y creo que porque no lograron la victoria total en esa lucha por los significados, que hubo una esperanza de que eso pasara y cambiara. Entonces, son como... Y, entonces, esa creo que fue como el humus, por así decirlo, la tierra, del cual lo que yo... con muy humildad, toda humildad, ella trataba de hacer y trataba de hacerte. Entonces ahí se me pega no el lenguaje, se me pega la jerga. La jerga, al lado de lo ímico. ¿Ah? En el sentido de son lenguajes que se contraponen, que son fuerzas como magma, que empiezan a parecer y a mezclarse, y se me mezclan palabras de otras lenguas. Entonces, y yo, curiosamente, tenía una conversión hacia la poesía española que la estoy teniendo ya mucho mayor. Antes no me gustaba. Me encontraba demasiado retórica y demasiado bien peinada. Es decir, una poesía bien peinada, muy educadita. Y, Dios mío, he tenido una verdadera conversión. Cada vez me gustan más. Entonces, también esto de los gustos, cómo se van construyendo, cómo se van... que una opción por lo que te gusta es también un cambio en ti mismo. Una opción, nueva opción por algo que te guste, que no te gustaba y que te empieza a gustar. Por ejemplo, para mí ha sido una verdadera revelación volver a leer a Gamoneda. Pero no solamente a él, a Joan Margarit. Son entendido lo que significa finalmente una cosa que me gustó. Entendido una corriente, y yo llamo casi una especie de corriente andaluza en la poesía española. Con todas las limitaciones. Pero esa misma poesía, que en un momento me pareció una poesía demasiado educada, demasiado formal, que no se chasconeaba, por así decirlo, que no hacía esto, ¿te fijas? Entonces, y allí está la brecha con la vida. Yo creo que la misión no era construir poemas, no era escribir poemas ni pintar cuadros, la misión era hacer del mundo algo decente. Todo lo que hacemos nosotros es una ruina de desempeño, que es una terrible derrota. El mundo no es algo decente, el mundo es bastante pavoroso. Entonces, pero todo artista, creo que alguien que ha querido que ese mundo sea otra cosa, que ese mundo sea mejor. Y no ha sido mejor. Entonces creo que el arte, pues, es una derrota en ese sentido. Una derrota feroz. Pero donde uno trata de acumular. Y lo sigue, pero también es el testimonio de una gran lucha. Una lucha permanente por que los seres humanos tienen por convertirse en seres humanos y por seguir siéndolo. Entonces, eso un poco, no sé, disculpen las confusiones, ¿me entiendes? Pero es más o menos eso. No. Bien, temas difíciles. Bien, yo recuerdo... cuando mi primer amor, 14 años, pongamos, o 15, ¿no? Pues el sentimiento era genuino, era auténtico, era fuerte, influía muchísimo en mi vida. Cuando lo quise expresar y hacer un poema, no sé cómo era todo el poema, afortunadamente. Desgraciadamente me acuerdo del comienzo, y aquí lo digo para vergüenza mía. Yo también. Sí, empezaba diciendo... Me gustaría, cuidado,
Yo me acuerdo. Decía, tu pelo es como el onyx, y tus ojos como los de una morena de Guadix, ¿no? Claro, esto era una, digamos, versión del poema Enix que luego leería más tarde de Mallarmé, ¿no? Pero bueno, quiero decir que había tal distancia entre la fuerza del sentimiento, lo que me influía, claro, al texto, que era, bueno, por decirlo suavemente, ridículo. Bueno, yo ahí ya percibí que había un problema de traslación, si me refieres a un problema de traducción. Entonces, pensando como pienso, además, desde siempre, y además ideológicamente así lo siento, o sea, siempre para mí la escritura no la concibo sin un cable a tierra, sin un cable a tu comunidad, a tu sociedad. A mí me parece que si eres quizá músico y eres couperin, pues tú puedes hacer efectivamente, porque no es un lenguaje, digamos, popular, no es un lenguaje de la sociedad, ¿no? Y puede ocurrir también, no sé, con la pintura quizá también, son lenguajes un poco más alejados, ¿no? Pero claro, nosotros que utilizamos, como he dicho antes y dijo Montaigne, el lenguaje del mercado, el lenguaje de la gente, no solamente es el lenguaje de la gente, es el lenguaje del poder cuando oprime a la gente, por ejemplo, cuando engaña a la gente, cuando manipula a la gente. Bueno, quiero decir, tú tienes esa materia, ese lenguaje. Entonces, para mí, aún existiendo ese cable a tierra y sabiendo que tu campo de batalla, por decirlo rápidamente, es el lenguaje en este caso, ¿no? Y las mentes, ¿no? Yo estuve en Escocia cuando el referéndum, ¿no? Y decían los carteles, el verdadero campo de batalla es la mente, ¿no? Bueno, tú estás ahí, pero, y ahora voy al pero de la traslación, de la conversión, de la traducción, y eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? No quiero señalar a nadie, ni mucho menos, pero aquí en España, cuando el franquismo pasó, que muchos, digamos, con ese cable a tierra, con esa relación con la sociedad, escribieron poemas, pero claro, el lenguaje que utilizaban era un lenguaje muerto y que solo tenía sentido cuando había una gran opresión alrededor, etcétera. Pero ha pasado esa situación y resulta, vamos, que todos esos poemas han desaparecido como el humo, ¿no? Entonces, para mí, el gran reto para mí, de todo poeta, de todo escritor, en este caso, mantener, estar en la sociedad, estar en la comunidad, ¿no? Y luego encontrar un lenguaje para convertir todo eso que ocurre a tu alrededor y te ocurre a ti mismo, cómo trasladarlo al lenguaje sin, por decirlo de una forma completamente, en fin, tonta, sin que se convierta en un anuncio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ahora lo vemos, ¿no? Ahora vemos los bancos, vemos los colaboracionistas, ¿no? Los poetas colaboracionistas que colaboran con la poesía bancaria, que llamaríamos, y hablan de los bancos, y hablan un lenguaje poético, y bueno, cuidado, o sea, no te confundas, o sea, tus intenciones son buenísimas. Tú te haces eco de los problemas que hay alrededor. Aquí en Euskadi, pues, ahora mismo, con lo que ha ocurrido con los chicos de Alsasua, bueno, por favor, ¿cómo no vas a ser sensible a eso? Claro, el reto del escritor es cómo trasladarlo al lenguaje. Eso es, para mí, lo básico. Hay otra cosa que es interesante, que es el lenguaje que yo llamaría lo mismo lenguaje, mejor el lenguaje del capital, cuya máxima expresión es la publicidad. Oro, gas, calor humano, calor natural. No es humano, no es natural. Ninguna palabra dice lo que dice, ninguna imagen muestra lo que muestra, ni ninguna frase menciona lo que menciona. Entonces, y ese lenguaje, cuando se dice, por ejemplo, que los jóvenes hablan pocas palabras, por lo tanto están empobreciendo la lengua, es típico de decir, no, están empobreciendo la lengua, porque cuando en realidad las palabras importantes a lo mejor son dos nomás, con esa basta. Te amo, te quiero, pero ese lenguaje capital es el que está realmente orando, esa distancia que crea la distancia infinita
entre significado y significante. Porque si yo, Nike no es do it, no es hacerlo nomás, ¿te fijas? ¿Ah? Ni los colores de, unidos de Benetton, que a veces alcanzan casi lo poético, por así decirlo, pero alcanzan también en su mentira y en su falsedad. Entonces creo que la lucha es feroz porque realmente esa lengua las lenguas se están perdiendo, se está transformando en una sola cosa, en una cosa oleaginosa, ¿no? En que lo que importa es el capital, el lenguaje profundo del capitalismo, la publicidad. Tengo buenos amigos publicistas, así que no tiene nada de personal en el asunto, pero la publicidad. Entonces, que le roba el árbol al árbol. Para que el árbol sea árbol, tú tienes que amar la palabra árbol y amar al árbol. La palabra árbol ama al árbol. Con el lenguaje capital nada ama a nadie, solamente ama su interés. Eso más o menos. Entonces la lucha de la poesía es, en ese sentido, feroz, porque además toda esta pérdida te va creando una gran nostalgia. Entonces creo que la lucha de la poesía es el arte más frágil, porque depende de esas palabras que se van rompiendo, que al mismo tiempo es el arte más fuerte, porque el único que puede dar cuenta es esa tremenda nostalgia de una palabra verdadera, de un abrazo verdadero. Quizá haya que añadir, hablando de los lenguajes y los lenguajes que ya están hechos y estereotipados y los lenguajes incluso publicitarios, claro, me ha citado, ¿no? Pues, el te quiero, el I love you, en fin, corazones rotos, tal. Bueno, todo este tipo de expresiones, esta poesía un poco fosilizada, hay que, sin embargo, yo decir que, bueno, porque puede haber gente que ahora mismo esté escribiendo una carta de amor, claro, entonces de repente le estamos haciendo una faena realmente, ¿no? Porque a lo mejor no se atreve a poner ya eso de te quiero María, ¿no? O te quiero Pablo. Bueno, entonces esto es lo que hay que, ¿cómo decir? Hay que, ¿cómo se dice? Hoy que tengo hoy unas dificultades. Bueno, solo hay que apuntar que cualquier frase, cualquier poesía puede tener sentido, por ejemplo, dentro de una carta, porque el contexto lo dice todo, ¿no? Entonces, si tú escribes una carta a tu novia o a tu novio y tú dices, querido Pablo, querida María, bueno, te quiero muchísimo, tal, mi corazón, bueno, todo eso tiene sentido, pero es la carta lo que tiene sentido, ¿no? El lenguaje que hay dentro, ¿no? Por eso nosotros, claro, no estamos obligados, puesto que escribimos textos que luego se publican y son públicos y son objetivos. Bueno, entonces no podemos, digamos, caer en ese lenguaje que llamaremos publicitario, bancario, etc. Bien, y para acabar antes del recital, es una cuestión que igual roza un poco lo personal, pero que me gustaría plantearos. Hace unos años compartí un momento con la poeta gallega Chus Pato y me habló sobre el hecho de la maternidad, cómo le había influido a ella la maternidad como persona, como creadora. Aquel discurso me impactó mucho y quiero, y siempre que hablo con poetas, con creadores, no pierdo la oportunidad de plantearles, pues, ¿qué ha significado la paternidad para vosotros? Si veis que ha influido algo en vuestra creación, si ha cambiado el prisma, o quizás no lo ha hecho. Bueno, yo respondo rápidamente. En mi caso, ha influido mucho. Ha influido mucho y mi impresión es que después de tener familia, después de tener niñas, como tuvimos, es como si yo hubiese visto mi propia vida de nuevo. Y además lo hubiera visto desde un ángulo perfecto. Entonces era como, pero lo digo incluso en el sentido de que traumas que yo había olvidado, sencillamente, traumas me refiero a disgustos, complejos. De repente, al tener niñas y al vivir con ellas año a año, ¿no? Y entonces, de repente, me he vuelto a ver, ¿no? Y eso realmente influye mucho, yo creo, en todo el mundo, y al menos en mi caso, y digamos que de repente
Me acuerdo que Qureshi decía que desde que tengo un niño sé lo que es el miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, es evidente para mí la percepción del miedo muy diferente antes y después. La, digamos, persecución política, los riesgos, bueno, eso cambia radicalmente. Yo he solido decir a mis amigos en cenas más o menos de antiguos combatientes, pues he solido decir, yo desde que tengo niños soy un reaccionario. Porque, claro, porque es el miedo, lo ves desde otro mundo, ves la fragilidad. O sea, que no sé si, supongo que para bien, pero bueno, el hecho, la pregunta, la respuesta es sí, efectivamente. Y me da más conciencia del mundo. Yo entiendo mejor el mundo a partir de haber tenido niños, porque también me entiendo mejor a mí mismo. Raúl. No. Tengo 4 hijos con los que me llevo muy bien, los quiero mucho. Entiendo eso, entiendo cuando un niño se atrasa una hora y te vuelves loco de desesperación. Entiendo eso, el miedo. Pero no, yo, mi padre se murió cuando yo tenía 2 años. Entonces, estoy buscando a mi propio padre. Entonces, no sé muy bien lo que es el padre ni lo que es el hijo. Pero conscientemente no ha sido uno de mis motivos de creación. Muy bien. Bueno, pues ahora podríamos pasar a la parte del recital, si os parece. Vale, pues yo leo en euskera, así Raúl también escucha euskera, y luego leo la versión en castellano, ¿de acuerdo? Perfecto. El poema se llama La vida según Adán, Adán eta bizitza, también, por otro nombre, La primera gripe de Adán. Gaixotu zen Adán, paradiso utzita horreneko neguan, eta ez tulka, buruko minez, 29ko sukarraz, negarrari eman zion Magdalenak gerora emango bazala. Eta ebagana zuzenduz, hil egingo naiz, esan zion oiuka, gaizkinago maite, ilurren, ez dakize gertatzen zaidan. Arritu egin zen, eba izaiekin hil, ilurren, gaizki maite, eta berriak iruditu zitzaizkion ezkuntza, arroz batekoak. Eta Espainia artean ibili zituen maiz hil hilurren gaizki maite, harik eta zehazki uhertzen zituela iruditu zitzaion arte. Ordurako sendatua zegoen Adan eta pospozi zebilen. Paradisoaz geroko lehen gertaera segide luzea izan zuen, eta lehen goez gain hil hilurren gaizki maite, Adan zein ebak izberriak ikasi behar izan zituzten, min, lan, bakardade, poz, eta beste amaika, denbora, neke, algara, eder, ikarak hemen. Iztegila azten zenarekin batera, zimurtuz joan zitzaien azala. Zahartu zen erabat Adan, sentitu zuen hurbil eriotzaren ordua, eta Ebarekin elkarrezketa sakon bat izateko gogoa sortu zitzaion. Eba esan zion, etzen ez behar bat izan paradisoaren galtzea, oinazeak oinaze, minak min, gure Abelen zoritxarra, alako zoritxar. Bizi izan duguna izan da, zentzurik noblean esan da, bizitza. Adanen hilobiatarian malko arruntak isuri ziren, gatz eta urezkoak, lurrer erortzerakoan jazinto eta rosa alerik eman etzutenak. Eta Kain izan zen paradoxeaz, neharrez bortitzen puskatu zena. Gero, Eba, irribarre xamurrez gogoratu zuen Adanen lehen gripea, eta alaxe lasai etxera joan eta saldaberoa hartu zuten eta txokolatia. Ien castellano, en español, la versión se titula La vida según Adán, la primera gripe de Adán. Lo he elegido sin darme cuenta de que estamos en una pandemia gripal. Pero bueno, así funciona a veces la cabeza. Bueno, pues la primera gripe de Adán. La vida según Adán. Enfermó Adán el primer invierno después de su salida del paraíso y, asustado con los síntomas, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, se echó a llorar igual que años más tarde lo haría María Magdalena. Y dirigiéndose a Eva, no sé qué me ocurre, gritó, tengo miedo. Amor mío, ven aquí, creo que ha llegado la hora de mi muerte.
Eva se sorprendió mucho al oír aquellas palabras, amor, miedo, muerte, y le pareció que pertenecían a una lengua extraña, ajena al paradisiaqués, y anduvo con ellas en la boca, masticándolas como pepitas, como raíces, hasta que creyó, amor, miedo, muerte, comprender enteramente su sentido. Para entonces, Adán ya se había repuesto y volvía a sentirse feliz o casi. Fue solo aquel hecho extraparadisíaco, el primero de una larga serie, de modo que Adán y Eva siguieron, por así decir, recibiendo clases intensivas de la lengua que decía amor, miedo, muerte, aprendiendo palabras como cansancio, sudor, carcajada, canción, caricia o cárcel. A medida que crecía su vocabulario, las arrugas de su piel aumentaban. La hora de la muerte, la verdadera, le llegó a Adán siendo ya muy viejo y quiso entonces transmitir a Eva lo que había aprendido, su última verdad. «¿Sabes, Eva?», le dijo, «la pérdida del paraíso no fue en realidad una desgracia. A pesar de los trabajos, a pesar de lo del pobre Abel y todos los demás conflictos, hemos conocido lo único que, noblemente hablando, puede llamarse vida». Sobre la tumba de Adán se derramaron lágrimas corrientes de agua y sal que cayeron a tierra y no criaron jacintos, ni rosas, ni flores de ninguna clase. Y de todos ellos fue Caín el que, paradójicamente, con más desgarro lloró. Luego Eva recordó con cariño el susto de Adán cuando su primera gripe, y todos se calmaron y se fueron y tomaron algo y comieron un bollo. Yo voy a leer a propósito de estas cosas que hablábamos de las lenguas, del castellano, de las lenguas. Voy a leer un poema que se llama América. Yo no creo que los poemas tengan que explicarse, pero voy a hacer una mínima explicación. Este es un poema que es muy simple, pero utiliza palabras de las lenguas en mara, quechua y mapuche. Y es muy simple, la anécdota es muy simple. Alguien le pregunta a otro si logrará pasar la noche, si logrará llegar al alba el otro día. Bueno, América. Pasará el chamán cumpa, con ypeuma flor, si por cielito rum rum del niño y ñay aguacero. Si embarca pura lunita, la pasará el cumpa Antonio, la noche. Pasará y peña cumpa, la parca ruma y peña nuestra virgencita, llama mamá y rezo la afquén, si en vaporcito en vela, la pasará y cumpa Antonio, la noche. Pasará y cumpa el rico chao peñita, niña en veli, mamá y esca, huasca leufu del zorro río, si en bote o en llorito, la pasará y cumpa Antonio, la noche, la noche, la noche. Este es otro. Carta a los mandantes, a los témpanos del dolor y a los presidentes, a los ríos del dolor y a los presidentes, a los mares del dolor y a los presidentes, a los que sufren, a los que lloran, a los que caen. Presidentes, países, paisajes que mandan. Así fue la llegada de las nuevas, de los lagos congelados que fueron el cielo, los ríos y el mar espumeando arriba. ¿Podrían ustedes, paisas presidentes, tocar junto la abertura de los países? ¿Podrían interpretar el vuelo de los desiertos subiendo desde los arenales hasta el horizonte? El desierto de los humanos rostros, cuando irrumpieron en tropel todas las notas subiendo y oyeron cómo la tierra nueva se ponía sobre la vieja y los hermanos destruidos gritaban pidiendo una nueva vida. Ese fue el final primero. Después, cuando desde la tierra vieron el cielo ponerse, las constelaciones que dibujaban los búfalos y las estrellas de la noche, sonaron timbaleando las lenguas, hombres y países que venían, mientras que se olvidaba bajo paisa el pasto indio que pisaban. Pero porque es uno solo el sueño, paisas, paisajes, llanuras que mandan y desiertos, igual subieron nadando en el infinito mar sonoro, y los grandes movimientos se abrieron arrasándolas. De sinfónica, orquesta y total se tocaron los desiertos, la movida primera, y surcaron los arenales. El océano tocó la segunda y surgieron las rompientes. Pero la gran abertura, esa la aprendieron todos, paisas presidentes. Si hermanos que mandan, llanuras y montañas que mandan, aguas y lagos y ríos que mandan. Las notas abarcan los países que se sueñan y escuchan, la libertad que se sueña y escucha,
o si países paisanos, presidente de este mundo que ha muerto. No de la vida renacen las cosas, sino del torrente de las notas. Allí vibran desde el hondor de los arenares los países borrados, y cuando solo de arena sea el firmamento, quizás veamos entonces, tal vez podremos ser chango, fraternos. Así allí se escuchará la fina armónica de los desiertos, la clarinada del cielo saliendo del polvo, los viejos arenales que guardan a los borrados. Ellos vienen, países, paisanos, paisas, presidentes, como la gran Egmont vienen sonando bajo la tierra, y será el color de sus caras las nuevas ciudades. Así brillarán en la música los países cayendo, y todo cuanto venga y vive, cuanto sueña y habla, rostro de un destruido tendrá. Ese será el homenaje, camaradas, como luz de Urbán, será pariendo el estallido de los acordes sobre las nuevas estrellas que mandan, sobre las nubes del Cusco, serranías y alturas que mandan, sobre las nuevas arenas y desiertos que gobiernan y mandan. Todos, si todos se largan tocando la gran Egmont de los países, y el sonido más puro y paisanos que el cholear de las lagrimosas aguas de estos ríos fraternos. Todo eso está en ti. El cielo, el fuego, la tierra, el sol, los planetas, el agua, el aire. O somos todo eso, o todo es un espejismo. El fresco de la mañana y el rocío, la luz de la tempestad y el temor del pequeño escarabajo escurriéndose en la arena, el graznido del viento entre los pivotes de los muelles, las ondas del océano. Mira así mis piernas prestadas, mis arqueados brazos, el nudo de mis manos torciéndose sobre los remos. Son todos los hombres bogando con nosotros, todos los amaneceres, la locura de los cielos entrevistos, el rumor que ya había antes alojado nuestra vida, cuando se desprendió el primer filamento de las estrellas. O somos todo eso, todos un sueño, las corrientes henchidas de ciudades, de flotas, de gente que nuestras mejillas pegadas fueron surcando, que nuestros hombros, que nuestras inseparables bocas fueron surcando, adheridas como el mar, como el aire, como dos rompientes que nacieron juntas. O somos todas las voces, o solo el aire el que habla, el huracán que enroquece la superficie de los lagos y el crujido de las quillas en la marejada, el fulgor de tus ojos cruzados con los míos, el relámpago, la lluvia, los ríos que se desbordan, el amor que se desborda, la luz, los grandes mitos en que fuimos tejidos, entrampados, tejidos como una bufanda que nos estrangula. Mira entonces la curva de mi espalda, la urdimbre nervio que se van entramando hasta las yemas, hasta los dedos crispados contra las cuadernas. Somos nosotros esa entonces y la historia, la herida de venas que los ríos prolongaron a la carne del universo. Sí, mi voz que es todas las voces y tu continente, las salvajes emigraciones de los pájaros y el celeste de la flor abriéndose en su capullo, el instantáneo silencio de la araña en su red, el aleteo rojo de los peces y ese ponte tumultuoso que cruzamos juntos. O somos todo eso o nada, el copo helado sobre la hierba, las hojas movidas por el viento, países, marchas forzadas, ejércitos destruidos, ciudades que ya no existen, son los que pasan silbando entre las hojas, el aliento, el fuelle en mi pecho inclinándose hacia los territorios indomables que canto, el Pacífico. Estudio entonces el canto de las furias, de los témpanos desconocidos, de la muchedumbre de primeros hombres que se llamaron Adán y de primeras mujeres que se llamaron Eva, cuando el barro, cuando el amor inmovilizado en la piedra respondió a la voz camina, y de amor los paisajes se levantaron del barro, como verámenes caminando con nosotros. Escucha entonces el rumor de los torrentes abriéndose en el viento. Son imágenes que te pertenecen, encarnaciones que nacieron contigo, sonidos, ríos del sueño que es mío y que tú soñaste en un cielo como este, en un día como este, en que termino este poema hablándote. Hace 18 años comenzó el milenio, afuera es de noche y las nubes recortan algunas estrellas. Eso. Raúl, que es un gran lector de la Divina Comedia, según he podido leer, y bueno, y que el tema del paraíso, en su caso el anteparaíso y el purgatorio, bueno, también son temas gratos para mí, bueno, pero esta es una canción, un poema, un poco en broma, aunque no del todo en broma. Y se llama Poema sobre el paraíso con trombón. Y dice:
Estamos hechos para el paraíso, como los pájaros están hechos para el aire. Por debajo del paraíso no queremos nada queremos. Y a pesar de que toda regla tiene su excepción, y podríamos en teoría aceptar una décima de fiebre, tampoco lo queremos porque un paraíso como debe ser un paraíso, un paradis como il faut, carece de excepciones, y nosotros estamos hechos para el paraíso como los pájaros están hechos para el aire. Bravo. Muy bien, el trombo. Estamos hechos para el aire. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo veis? Fíjate cómo lo habré recitado, que mi perro, que se caracteriza por dormir unas 19 horas al día, se ha despertado. Está por aquí, o sea que... Bueno. Se ha despertado para lo importante. Sí, sí, bueno, no lo sé, por aquí anda ahora. A ver, un viejo, los viejos poemas de amor. A mí me gustan tanto los poemas de amor. No hay caso, te fijas. Siempre dicen lo mismo, pero dicen lo mismo como si fuera la primera vez. Muy bien. Guárdame en ti. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan. Y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti, guárdame en ti, en la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, tenme todavía en ti, guárdame en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Eso. Bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, muchísimas gracias por vuestra compañía. Muchas gracias a la organización por contar conmigo. A los que nos habéis acompañado, recordaros que podéis ver otras sesiones en la página web, en Facebook, Twitter y... Bueno, espero que hayáis aprendido y observado tanto como lo he hecho yo. Muchas gracias, Raúl Zurita, Eskerri Casco, Bernardo Achaga, y nos encontramos en el camino. Eskerri Casco Zurita, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Isaac. Un abrazo. Abrazo. Adiós, Raúl. Adiós, Bernardo. Adiós. Adiós, Isaac.